quisimos volver, primero que nada, creo yo, porque nos juntamos con Gan un día, nos pusimos a conversar y sentimos esas ganas, esa energía de volver a tocar esas canciones, sobre todo, de volvernos a subir a un escenario juntos. De Vuelva a la Trampa es parte de procesos personales. Volvemos a tocar como si nada hubiera pasado en un mundo donde está lleno de bandas de rock. Y nosotros confiamos mucho en lo que tenemos para decir. Esa es la razón por la que vuelvo a tocar La Trampa. En lo que tenemos para decir, en cuanto a procesos personales, nos permiten volver a tener ganas de decir. Para mí fue tremenda emoción. Yo hacía 9, 10 años que no estaba en esto. Y bueno, fue una alegría. Sobre todo teniendo en cuenta el proyecto, volver a tocar, volver a reencontrarnos con gente que hace un montón de años que de una manera u otra están preguntando continuamente si La Trampa vuelve. Y bueno, creo que el momento era ahora. Y ya te digo, a mí como que me cayó de arriba y me encantó, me encantó. Es algo muy emocionante porque lo que pasó en el tiempo que estuvimos tocando y todos los lugares que recorrimos, en todos lados fue algo, repito lo que estoy diciendo, ¿no? Que fue muy emocionante porque era como único. He tocado en otras bandas, pero lo que pasó con La Trampa fue algo siempre especial, ¿no? Fue como una familia, ¿viste? Tocábamos, rockeábamos. Era lo mejor para el rock. Cuando vos tenés algo para decir como compositor, ¿con quién es lo que querés decir? Y eso también es el argumento de por qué esta formación. No tuvimos ninguna duda cuando nos juntamos con Alejandro en que eran Carlitos y Irving las personas con las que queríamos tocar. Uno no solamente tiene el berretín de querer decir cosas, con quiénes las decís es muy importante. Es muy loco, porque va bastante más allá de la música. Si bien la música es lo que nos junta de vuelta, me estoy reencontrando con amigos y eso va más allá de todo. Yo tengo el recuerdo de la gran energía que teníamos juntos. Con Irving en la última época también. Entonces nos pareció que era un buen equipo para traer. Y tal, somos amigos. De última también se basa un poco en eso, en ser amigos y en tratar de pasarla lo mejor posible. Vuelvo a decir lo mismo, con la responsabilidad de 25 años de historia y con la carga de canciones que nos marcaron la vida a mí en lo particular y un montón de gente que está del otro lado. Lucero partido, mentido y sin... En todo este tiempo que estuvimos parados, es más, cada tanto escucho y veo los videos y siempre está viendo eso que te estaba... Lo que había dicho antes, ¿no? Que es como muy emocionante. Y ver esos shows, cómo salían, ¿no? Cómo tocábamos arriba del escenario, era como muy divertido todo, ¿no? Era como un momento muy especial. Fue un momento increíble. Yo me aislé de la música durante mucho tiempo. Y bueno, ahora volví a escuchar los temas, volví a tocarlos. Hay cosas que estaban muy olvidadas y que aparecen de un lado... capaz que un tanto mágico, y bueno, es emocionante, esa es la verdad. Bueno, estamos terminando de componer o en el proceso de composición, así que mucho no puedo adelantar, pero dos canciones nuevas seguramente van a ser parte del argumento por el cual nosotros volvemos a tocar y vamos a hacer un show extenso, que bueno, va a tener la particularidad de no ser un show concebido como un recuerdo de algo que pasó. Por supuesto que van a estar las canciones nuevas, pero la concepción que tenemos del show es como si no hubiéramos dejado de tocar. O sea, es volvemos a tocar y tocamos como si no hubiera pasado el tiempo, como si no hubiera pasado nada. Y esa es la idea del show, solamente que va a ser mucho más extenso. A redescubrir las canciones y eso está bueno. Yo lo último que tenía más presente era el último disco
me emocioné mucho con algunas canciones que no me acordaba ni que venía de determinada parte. Y estuvo bueno. Fue como volver a buscar ahí en los lugares donde uno tiene perdido. Y ahora viene el momento donde hay que ponerse a ensayar y tratar de dar lo mejor. Que ahí es donde se van a dar los pingos, en los ensayos. Salgo a correr. En realidad, sí hay que entrenar. Hay que entrenar bastante. Eran shows bastante fuertes, son adrenalínicos. Aparte, no solamente por las canciones, que estás al palo y estamos todos dando todo arriba del escenario, sino que hay un ida y vuelta con el público que te contagia y de pronto te podés ir un poco más, ¿viste? Te emocionás y te dejás un poco más de energía. Son como los últimos metros de una carrera, ¿viste? Acá voy a dejar todo. Bueno, eso es lo que te vuelve del público y tenés que dejar eso también. Son muchos años alejados de una forma de expresar, si bien, a no ser Carlito, que ya lo dijo él, que estuvo alejado de la música, los demás hemos tocado y hemos estado vinculados a proyectos musicales que además de ser valiosos, dicen desde otro lugar, con otra energía. Entonces, volver a conectarse con esta energía más enérgica o con otro tipo de energía, un trabajo. La elección de los temas son los temas que queremos tocar nosotros. Hemos descubierto que la mejor forma de que la trampa respeta al público es no considerar al público. El artista que considera mucho la opinión del público, tiene otras características. A nosotros nos gusta hacer lo que queremos. Sobre todo creo que lo que más me da incertidumbre es tocar juntos, nuevamente. Lo que va a pasar en el show, uno hasta quizás lo pueda predecir. No sobre la cantidad de gente, o sobre las dos noches, sobre lo que sea, sino de qué pasa entre nosotros. Que creo que para mí es como el desafío fundamental. Y después, en base a eso, también veremos el futuro, ¿eh?